Buenas a todos y a todas. Aquí vamos a ver el Agromec de 7 metros, un vibrocultivador de la marca Agromec que ha hecho Javier 007. Está bastante reducido en polígono, si no, no lo cogen. Ya veis que se notan las curvitas de los brazos, porque ahí se ve mejor. Es que si no, no lo cogen la página oficial. Esta está la página oficial. Hoy las curvas no son curvas, son unas cuantas de rectas unidas. Vale, está bastante bien, está currete, como todo lo que suele hacer Javi. Y funciona, pues funciona perfectamente, como ya habéis visto. No le tiene puesto los montículos eso en cada brazo, como suelen traer los originales. Él trabaja en esto y él sabe que eso realmente así, así no se ve. Supongo yo que será por la tierra también, según sea, no sé. Además que es un coñazo hacerlo porque no sé cómo lo han planteado este año, pero se ven como el culo cuando lo hace uno solo. En fin, errores no tiene ninguno, ¿vale? Requiere 240 caballos, pone. Yo he cogido este que están dando, ¿vale? Es el 8727, son 300 caballos creo, por no quedarme corto. Pero supongo que uno 240 también lo cogerá. Porque eso hace el cálculo como le parece. Es lavable, ¿vale? Como veis está, se ensucia. Si no, creo que tampoco lo subiría a la página oficial. Y pues va bastante fino. Va bastante bien, ¿vale? Va bastante bien. Tiene sus partículas, su salpicadura de tierra. Y está curraete. Está curraete. Voy a comprar uno más chico. A ver. T8. No, más chico, hombre. Hemos dicho más chico. Mira, el Puma. 225 caballos. Y un contrapeso. Este mismo. Lo vamos a probar en el de ahí al lado. A ver. A ver cómo va. A ver si puede. Yo creo que podrá. Porque esto más que nada es informativo. Yo no he trabajado en la agricultura, no tengo ese placer o esa. Eso. Así que no sé realmente qué bicho hace falta para pa manejar un cultivador de esta anchura. Pero seguramente él lo sepa y por eso le ha puesto 240 caballos. Este 225 yo creo que lo moverá. Ahí está, vale, perfectamente. 15, 17, 18, ¿vale? Así que tira de sobra también. No hace falta que sean 240 caballos. Tira sobrado. ¿De acuerdo? Y nada más, señores. Y señoras, y señoritas. Este va fino. Filipino. Y recomendado totalmente, vaya. La clasificación. La clasificación sería la siguiente. Este es nuevo, ¿vale? En el 15 sacó los Vila. Estos son Agromet. Este es Agromet. Así que es nuevo. El log está limpio, las texturas están bien, los actores están bien. Datos técnicos seguro que también, porque trabaja sobre plano. Luces no lleva, eso no lo lleva. Las partículas también están bien, ¿vale? Tiene las salpicaduras de tierra y el polvo. También está bien. Y jugable. Esta no tiene tampoco, no tiene selección de color ni otro tipo de modelo, ¿vale? Así que eso nada. Y jugable si es 100%, ¿vale? Así que son 7 me gusta. 7 no, 7 estrellas, perdón. Que en el otro ha ganado por golear las estrellitas. Así que lo siento por el que no le guste las estrellitas. Pero ha ganado por golear las estrellitas. Y nada más, ¿vale? Señores, un saludito y nos veremos en el siguiente. Bye.